Bienvenidos. Mi nombre es Jesús María Alvarado Andrade y soy actualmente el director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. En esta oportunidad tengo el honor de tener de entrevistada a la profesora Irene Correa Sosa. La profesora Irene Correa Sosa es profesora de la San Pablo CEU en Madrid y es autora de una cantidad de artículos e investigaciones en el área de derecho público. Bienvenida, Irene. Muchísimas gracias, bueno. María. Y gracias a la UFM por darme la oportunidad de estar aquí. Has, has viajado ahorita de Madrid uh -huh. a, a Guatemala y, y ya está cambiando la situación del, de la COVID, ¿no? Uh -huh. eh, pero me gustaría empezar la entrevista eh, que no, para que nos expliques un poco cómo fue la, la situación de los estados de excepción uh -huh. en, en España y sobre todo el rol del Tribunal Constitucional Español durante eh, los meses más duros de la pandemia. Bueno, la verdad es que el, la situación de la pandemia, eh, creo que pasó en España y pasó en otros, en otros estados eh, del mundo y desde luego pasó en muchos estados europeos, ha sido el ejemplo perfecto de, de cómo no tenemos que dejar las cosas en manos de nadie con ansias eh, planificadoras. Eh, en España en concreto se utilizó el instrumento del estado de alarma, pero se, se extralimitó en casi todas sus funciones porque produjo una implicación. Eh, desmedida en, en todos los derechos de los ciudadanos, pasando realmente a una limitación de facto de todos los derechos que se tradujo en una, en una suspensión de derechos que no estaba permitida por el, por el estado de alarma. Todos podíamos entender en un primer momento que esa fuera la, la decisión que tomará el Ejecutivo español, puesto que en la situación de excepcionalidad de, de marzo del 20 parecía que la situación eh, primera requería un estado de alarma, que siempre era, parecía la, el estado de excepción más liviano. Pero es cierto que tomaron medidas del estado de excepción utilizando la figura del arma y eso fue desmedido. Ahí se planteó desde el primer momento esa labor que tenía que jugar el Tribunal Constitucional para proteger esos excesos de poder. En España pasó una cosa que, que bueno a muchos eh, nos sorprendió de alguna manera para bien que en este caso sí funcionó la, la división de poderes y de alguna manera fue el poder judicial el que puso algunos frenos a las ansias del ejecutivo sobre todo según avanzaban las horas y vino un estado de excepción particular para Madrid, otra vez vestido de estado de alarma, pero, pero fue un estado de excepción porque Madrid eh, no aplicó unas medidas del Gobierno porque el propio Poder Judicial le dijo que, que, no, eran, que no eran adecuadas, con la segunda, digamos, sola que llamaba ya el Gobierno cuando prolongaron el estado de alarma durante seis meses. Eh, que ciertamente podemos aceptar que había una previsión en la norma, pero era, era desmedido. El Tribunal Constitucional ha terminado dictaminando en dos sentencias que efectivamente fue, fue un uso desmedido de, del instrumento, pero el problema es que esas sentencias han llegado hace poco y llegan tarde y mal. Es, es bueno que hayan llegado, pero llegan, llegan tarde y mal. Y cuando te refieres a que han llegado tarde, es por razones de... O posibles razones de falta de independencia judicial por criterios de oportunidad y conveniencia de los magistrados? ¿O cuál crees que.? Uh, yo diría que hay una parte que tiene que ver con el propio funcionamiento del tribunal y sus propios procesos, que le falta agilidad y no de ahora. Para, para resolver cuestiones que sean importantes, lo que no puede ocurrir es que una circunstancia en la que se están de alguna manera suspendiendo derechos fundamentales de las personas, como puede ser la libre circulación, no se resuelvan, no se resuelvan rápido, aunque sea con medidas, eh, con medidas provisionales. En ese momento, el Tribunal Constitucional podía, eh, es verdad que tiene pocos mecanismos, pero podía haber entrado a decidir y se podía haber dado prisa también en dictar su resolución, pero, pero no ha habido ninguna voluntad. O sea, yo me atrevería a decir que ha faltado un poco de, de voluntad en el Tribunal Constitucional de dar mayor celeridad al proceso. Todos somos conscientes de que, de que lleva un tiempo, de que los procesos no se pueden resolver de un día para otro, pero es cierto que aquí la situación era, era grave y que nadie niega que el Gobierno quizás tuviera que tomar algunas medidas excepcionales, pero había un instrumento para ello y sí. al final utilizar el instrumento que no es es otra forma de pervertir el, el Estado de Derecho. Y, y durante, la, durante la pandemia de la COVID-19, entiendo que en el gobierno español han venido usando la figura de los decretos leyes sí. y que hemos tenido una especie de gobierno a través de estos decretos. Sí. ¿Puedes hablarnos un poco de esto y los riesgos que puede tener esto para el Estado de Derecho? Sí, o sea, el Real Decreto Ley en España es, es un mecanismo excepcional, solo previsto para circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. Eh, el Gobierno no es que solo lo haya utilizado durante, durante los peores meses de la pandemia, es que lo ha seguido utilizando con normalidad. O sea, si ahora mismo miramos las estadísticas de los Reales Decreto Ley, creo que el número exacto es 2,72 Reales Decreto Ley por mes. Eso hace a un Real Decreto Ley cada 15 días. El Gobierno creo que lleva unos 115. Reales decretos ley eh, aprobados eh, solo en lo que llevamos de, de año ya lleva dos por mes, o sea, llevamos cuatro meses y tenemos ocho reales decretos ley, y es una absoluta barbaridad porque es un mecanismo de, de excepción. De hecho, en España, recientemente, tenemos un caso en el que aprueban una reforma laboral por Real Decreto Ley, reforma laboral que ha pasado el trámite de convalidación en el Congreso, que está siguiendo su trámite, y resulta que se dan cuenta de que han hecho cosas mal en la, en la reforma, porque han intentado uniformar todos los, todos los contratos y las modificaciones de la reforma las vuelven a hacer por Real Decreto Ley. O sea, es un uso desmedido de una figura excepcional. ¿Qué pasó durante la pandemia? Se utilizaba este, este instrumento y es cierto que para quizás algunas medidas era el instrumento adecuado porque no se podía esperar el trámite parlamentario, parlamentario ordinario, pero también es cierto que en los reales decreto ley se han incluido muchas disposiciones que no eran objeto del real decreto ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que el real decreto ley cuando pasa por su trámite en el Congreso de los Diputados se tiene que aprobar o rechazar en conjunto. No se pueden introducir modificaciones en un primer momento. Entonces, si tú introduces modificaciones que implican, como por ejemplo, la más sonada quizás que, que haya podido conocerse en, fuera de nuestras fronteras es la modificación en, en la composición del Consejo de Seguridad que permitía la entonces entrada de Pablo Iglesias en, en el Consejo de Seguridad. Eh, al final, lo que, lo, que eso, eh, lo que eso hace es que tú me estás metiendo una disposición en un Real Decreto Ley que no es de extraordinaria y urgente necesidad. Como yo convalido o rechazo en conjunto, al final yo te convalido el Real Decreto Ley y tiene esa medida. Sí, lo puedo modificar posteriormente en trámite parlamentario, pero ya yo te he convalidado el Real Decreto Ley. Entonces, existen muchísimas disposiciones dentro de, los, dentro de los Reales Decreto Ley que excedían el uso del Real Decreto Ley, desde modificaciones en la ley concursal, por ejemplo, o modificaciones en alguna institución. En el caso español es a partir del tema de la pandemia, que esto se acelera un poco, bueno, se potencia. Podemos decir que se potencia, pero, pero venía de antes. Eh, yo diría quizás que el uso desmedido de los Reales Decreto Ley en España. Se comienza durante la legislatura de Zapatero, en donde, por no contar con mayorías suficientes, se empezó a utilizar un mecanismo que es excepcional para gobernar, saltándose eh, no solo cualquier ordenación de los poderes del Estado, sino los procedimientos ordinarios de, de elaboración de normas. En América Latina también se dio de la paradoja, por lo menos a inicios del gobierno de Chávez, usaban decretos leyes masivamente como para una especie de legislación motorizada para reescribir todo el ordenamiento jurídico. Y si eso se añade que no habían controles jurisdiccionales, el Estado de Derecho quedaba Claro, es que, de ¿Pasa eso manera, en España? Claro, justo pasa eso, porque no... Sí, es verdad, luego puede haber algún control jurisdiccional, luego se puede ver si efectivamente, incluso en la Cámara, se puede ver y no convalidar el, el Real Decreto Ley. Pero el problema viene que te mezclan distintas disposiciones dentro del Real Decreto Ley. A lo mejor llevas a convalidar un Real Decreto Ley que tiene, pues como también pasó en España, metes con las pensiones el uso de las mascarillas en exteriores, es que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, eh, al final también metes en una trampa a la propia oposición a la hora de, a la hora de votar eh, y lo, en realidad lo único que estás haciendo es pervertir el uso, del, el uso del ordenamiento jurídico. No puede ser que un mecanismo de excepción sea la norma. Si tenemos, haciendo el ratio que siempre es algo ficticio, pero si tenemos un real decreto ley cada 15 días, eso mm, se convierte en norma cuando en realidad es un mecanismo excepcional y en realidad estás pervirtiendo la labor del propio Parlamento. Si no tienes mayorías, negocia. Y si no tienes poder para negociar y no tienes poder para sacar cosas, a lo mejor debes de plantearte eh, qué medidas estás tomando, pero no utilices mecanismos de excepción. Irene, aparte de ser profesora de Derecho Constitucional, también profesionalmente conoces muy bien las administraciones públicas españolas. Eh, te quería preguntar sobre toda esta literatura que cada vez tiene más popularidad en relación a fortalecer las capacidades de las administraciones públicas. Básicamente el presupuesto es, las administraciones públicas requieren más capacidad para poder enfrentar los retos del presente. ¿Cómo lo ves? ¿Piensas que el tema es de más capacidad estatal o el tema es más bien de controles a las administraciones públicas o en un otro efecto? ¿Cuál es el rol que van a tener las administraciones públicas en un Estado de Derecho eh, moderno? Yo en realidad me atrevería a decir que lo que tendríamos que plantearnos es justo lo contrario. Si las administraciones públicas no entran demasiado. En la, vida de, en la vida del ciudadano y de alguna manera tratan al ciudadano como si fuera un infante, en donde le tienen que decir exactamente qué tiene que hacer. Le dicen si consume mucho azúcar o si consume poco azúcar, si tienes que llevar a cabo este proceso o este otro. Quizás el proceso que deberíamos de, de llevar a cabo es justo el contrario. O sea, algunas administraciones eh, estamos llevando a cabo ya un proceso de revisar Toda la legislación y nos damos cuenta de que existe mucha legislación que es absolutamente innecesaria y eso al final conduce a ineficiencias, conduce paradójicamente a falta de protección del propio ciudadano que no sabe lo que tiene que hacer, que no sabe qué le aplica en qué circunstancia o que en distintas circunstancias le pueden aplicar distintas normas. Eh, no podemos tener ese exceso legislativo que al final eso se traduce en ese exceso de capacidad de la Administración sobre la decisión de la voluntad de los individuos. Yo me atrevería a decir que el proceso es justo al contrario, <laughs> revisa las capacidades de la, de la administración. Pero empíricamente, a pesar de que hay unas administraciones públicas que son muy exitosas hasta uh -huh. el punto de vista económico, aplicando estas medidas uh -huh. de reversión de, de esta inflación legislativa que existe, uh -huh. regulatoria, eh, la, la, la doctrina mainstream del derecho público sigue por otra vía. ¿Qué piensas de estos dos fenómenos? Es decir, el negar lo empírico, pero también, eh, en cierta forma, una discusión del derecho público que sigue siendo más o menos estatista. ¿Qué piensas? Mira, yo creo que aquí estamos teniendo ahora mismo un ejemplo estupendo de eso que, de eso que comentas y de por dónde van estas nuevas discusiones en el derecho público con toda esta regulación del metaverso. Eh, llegamos a la regulación del metaverso y la primera eh, opción que toma el legislador es vamos a regularlo. No, piénsalo primero. A lo mejor tienes ya normas suficientes, precisamente esto te da la oportunidad de demostrar que no necesitas regular. Te da la oportunidad de demostrar que la solución a todo no es una ley, que muchas veces la solución la tienes ya en el propio ordenamiento o la tienes en la actividad de los individuos. Si llega algo nuevo no le tienes que poner una ley, porque en realidad eso es ponerle un freno y ponerle una barrera de crecimiento. O sea, yo creo que ahí tenemos un nuevo ejemplo de eso que precisamente me comentabas, de cómo los yus publicistas parece que se han convertido todos al positivismo más cerrado, que la solución a todo está en la ley. Y es verdad que la ley puede ser un freno, la ley de hecho es un freno, o puede ser un freno a determinadas ansias de poder, pero paradójicamente también puede ser todo lo contrario. Puede significar un fortalecimiento del poder y una restricción. De la, de la actividad y de los derechos de las personas, que en realidad es para lo que tendría que estar la ley, para ser precisamente un freno a la acción del Estado. Pero estás sugiriendo que los suyos publicistas tienen que ver otra literatura, además de la jurídica. Tienen que ver no solo más literatura, aparte de la jurídica, desde luego tienen que acercarse a la filosofía, por ejemplo, incluso a la sociología, sino que creo que también tienen que abrirse a los propios juristas que han escrito y que han escrito cosas distintas. O sea, Parece que no puedes entrar en una facultad de Derecho sin leer a Kelsen, pero solo se lee a Kelsen. Kelsen está muy bien. Pero a lo mejor también tienes que leer otras cosas. Y a lo mejor también tienes que volver a recuperar literatura clásica. O sea, en las facultades de, de derecho se lee poco a Locke, por ejemplo. Eh, ¿por, ¿por, qué no leemos? ¿Por qué no leemos a Locke, por ejemplo? No se lee a Hayek. O sea, en España sorprende que no se lea al, eh, a Juan de Mariana, por ejemplo. ¿Por, ¿Por qué no conocemos? ¿Por qué no vamos a nuestras eh, bases? Nos encanta hablar de la Constitución de 1812, del inicio del constitucionalismo, por ejemplo, en España. ¿Por qué no leemos? a los diputados que estaban en la Constitución del, del 12, sin pretender yo tampoco sacralizar la Constitución del 12, pero ¿por qué no leemos más allá de lo que estamos acostumbrados a leer? Que hay que leer a Kelsen, por supuesto que hay que leer a Kelsen, pero no solo hay que leer a Kelsen. Hay que leer a muchos más autores y yo creo que también tenemos que abrir un poco el scope de las lecturas que tenemos y acercarnos sin miedo a los liberales, aunque sea para contrastarlos. Pero también tenemos que tenemos que acercarnos a, a leer otras cosas. Eres española, también eres muy joven, pero a diferencia de muchos juristas españoles, conoces también mucho América Latina. Mm -hmm has venido estudiando, usualmente los juristas latinoamericanos leen mucho de la doctrina española, pero no usualmente los españoles leen lo que está pasando uh -huh. en, en América Latina. ¿Cómo ves todos estos recientes procesos constituyentes que han venido proliferando en América Latina y el rol que tiene una especie de consultoría jurídica uh -huh. en España para asesorar estos procesos constituyentes en varias partes del mundo, iniciando a lo mejor por el proceso de Venezuela? Y después otros países. otros países. Sí, a ver, eh, yo creo que el proceso que han llevado determinados, eh, determinados países, eh, pues por ejemplo, podemos citar el caso de Venezuela, tenemos ahora también Perú, eh, el propio cambio, si queremos, en, en Chile también. En realidad, yo creo que están intentando volver a una, a una parte de, si queremos, de excepcionalidad del propio modelo constitucional. O sea, se, han, se han embarcado en este neoconstitucionalismo de solo la Constitución es, eh, es la solución a los problemas, pero en realidad fortalecen tanto la Constitución y fortalecen las instituciones que lo que hacen es impedir que se pueda producir el funcionamiento normal del Estado de Derecho. Han abandonado todos los principios de, de la democracia liberal y eso es un riesgo y es un riesgo para los Estados y es un riesgo para el propio crecimiento. De, de países que estaban, que estaban evolucionando y que estaban aportando grandes ideas y que podían aportar eh, nuevas formas de hacer las cosas, sobre todo a, a la vieja Europa, que nosotros miramos con, con curiosidad lo, lo que pasa aquí por ser países, eh, si queremos, de tradición constitucional más nueva. Eh, el tema, además, se da en que existen determinados movimientos y en España tenemos un, un claro ejemplo que han venido a utilizar determinados eh, países, eh, pues por ejemplo como Venezuela, es quizás el ejemplo más paradigmático, como una especie de campo de ensayo de determinadas eh, políticas que querían llevar a cabo en, en Europa y han venido realizando esas labores de, de consultoría que en realidad solo servían para, para favorecer y para sustentar el fortalecimiento de determinadas eh, políticas eh, populistas. Y anti derechos de las, eh, de las personas y con eso que han aprendido de la, de la experiencia aquí se lo han llevado a, a Europa a intentar eh, implantar el mismo, el mismo sistema. Es verdad que allí, por ejemplo en España nos encontramos con algunas reticencias y algunas resistencias sí, pero eso no significa que no hayan entrado fuerte a intentar, eh, intentar implantar ese modelo con todos los riesgos que además aquí sobre todo eh, conocéis bien. Porque lo, los habéis sufrido y os ha costado eh, salir de, de alguna manera de, de todos esos movimientos y lograr avanzar jurídicamente a vuestros países y conseguir mayor protección de las personas, como para que ahora volvamos a dar un paso para atrás. Antes de todos esos procesos constituyentes, muchos de los países latinoamericanos ya eran considerados estados sociales. Sin embargo, actualmente en el proceso constituyente de la Convención Constitucional de Chile, dado que la constitución de Chile era un tanto diferente a otras uh -huh. constituciones latinoamericanas, se ha armado un debate muy grande sobre la incorporación de la cláusula de Estado Social. Uh -huh. Eh, bueno, es obviamente Estado Social, Democrático Derecho, uh -huh. pero te quería preguntar un poco sobre esa cláusula. Uh -huh. Incluso dentro de las filas liberales genera reticencia uh -huh. la propia noción de, de cláusula de Estado Social. ¿Qué piensas de ella? ¿Piensas que es un, una mala decisión de la, con, de la Convención incorporar esa cláusula? Uh -huh. ¿Es potencialmente un agravante para la libertad? ¿O cómo entender un poco esa cláusula a la luz del Estado de Derecho? A ver, esa, esa cláusula, lo primero que yo creo que habría que decir es que es la típica situación en la que nos damos cuenta de que no era necesario recogerla en la Constitución para que tuviéramos un Estado social. O sea, la constitucionalización de los Estados sociales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es verdad que es genérico por unas circunstancias muy particulares, sobre todo en Europa, donde se incorporan este tipo de, este tipo de cláusulas, pero en realidad no eran necesarios. Todos los países, España, Alemania, que ven, vienen a incorporarlo luego, ya lo tenían, o sea, ya lo tenían desde, desde mucho tiempo antes, o sea, incluso aquí, por ejemplo, México, desde 1917, técnicamente también era, era, un, era un Estado social, y, y nos vamos al ejemplo de, de Centroamérica. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que de alguna manera, se, desde mi punto de vista, se intenta recoger en la Constitución la cláusula del Estado social como si eso fuera una especie de escudo contra cualquier intento de no hacerlo. Pero yo le veo riesgos, porque la cláusula del Estado social, así, así diseñada o así definida como Estado social, aunque es cierto que admite muchos matices y que el que sea un Estado social no implica necesariamente ni un intervencionismo ni una acción positiva por parte del Estado, es verdad que por la literatura, sobre todo de izquierdas, que se ha hecho bandera del Estado social cuando no es nada que precisamente la izquierda ayudara a implantar y desde luego a desarrollar, eh, se entiende el Estado social como que es una especie de salvaguarda y que además lo que habilita es a una intervención excesiva del Estado. Para el bienestar de los ciudadanos. Y entienden el bienestar como quitar de un lado para poner en otro. O sea, subsidiar en lugar de ayudar al ciudadano a conseguir su desarrollo. O lo que venían a decir los alemanes cuando, cuando desarrollan esta idea, esa Daseinvorsorge, que decía, que decía Forsthoff, que, que tenía que ser el, el objetivo o esa eh, procura existencial mínima, que era la que solo se tenía que ocupar el Estado, del resto tenía que procurarla el individuo. Yo le veo riesgos. Veremos cómo se, cómo se desarrolla posteriormente, pero si yo tuviera que aconsejar a un constituyente sobre si incluir la cláusula del Estado Social, y digo esto después de muchos años trabajando el Estado Social, yo no la incluiría. Quisiera hacerte una última pregunta. La pregunta tiene que ver con cuáles son los retos que le ves a la educación jurídica, específicamente en el ámbito del derecho público uh -huh. en Iberoamérica. Yo creo que los retos eh, serían el primero, salirnos sobre todo del positivismo. O sea, el positivismo no es la solución a todo y, y, y puede ser, eh, al revés, algo una especie de cadenas que, que nos aten. Yo creo que ese es el primer reto, salirnos de ahí, salirnos de estas corrientes neoconstitucionales que, que a mí me recuerdan a, a ese derecho de excepción de Schmidt, en eh, donde la Constitución lo puede todo, la Constitución lo es todo y todo lo que no esté en la Constitución no se puede hacer y, y, y al revés. O sea, la Constitución no deja de ser un límite al poder y así tenemos que seguirlo viendo y lo tenemos que recuperar. Creo que ese es nuestro gran reto, huir del positivismo y recuperar centrándonos eh, puramente en el ámbito del derecho más público, que sería la Constitución, que la Constitución es un límite a las ansias del poder y una defensa de los derechos de las personas. Muchísimas gracias, Irene, por tu tiempo de parte de la Escuela de Posgrado. Eh, te agradecemos mucho y a ustedes, muchas gracias por la oportunidad y los invitamos a seguir nuestras redes sociales y nuestra página web.